Arranca el partido, el duelo que enfrenta al Manchester United. Manchester United contra el conjunto catalán del Gironès. Sabat, de hecho, intenta atacar ya el equipo británico. Buena intervención del guardameta. Bien, Lirio mandándola directamente fuera para disfrutar de este partido, como siempre, bien acompañados con Alberto Manga. ¿Qué tal, Alberto? Hola, Iván. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a ver. Aquí en el largo, Will Jonke. Sí, Will es el tiburón. Uy, ojo, que de portería, peligro. Portería. Ahora quien ataca es el United. Bueno. Gol. Golazo. Gol. Gol del Manchester United. Gol de Tunde. Cuando a todo esto había un futbolista tendido del Gironès desde hace muchos minutos. Pero también es verdad que el Gironès ha atacado, teniendo a Mudu Haya, y le vemos en el verde. Así que poco se pueden quejar, ¿no?, los futbolistas del club catalán, porque a su vez también han atacado. Y a mí lo que me preocupa, no sé a ti, Alberto, es qué tal está Mudu Haya. Sí, por supuesto, eso ahora mismo es lo más importante. Estoy convencido de que se va a recuperar. Ahí es asistido por la fisio. Y bueno, comentar el gol, ¿no? Yo creo que Tunde, el killer del Manchester, lo hace muy bien. Controla y a un ladito con pierna izquierda. Vamos a disfrutar en breve del gol. Se adelanta el Manu, golpe, mazazo para el cuadro más peligroso de este cuadro catalán. En fin, ahí vemos repetición de la extraordinaria. Al menos más en la faceta ofensiva, los jugadores del Manchester United con Edson, que golpea. Qué buena mano. Debía el Lirio, ha tocado lo justo como para que el balón se estrellara en la madera. Sí, vaya manopla, ¿eh? La verdad es que es un paradón ante ese golpeo de Edson. Jugador que solo viéndolo correr ya ves que es un jugador diferente. Fíjate que bien se genera esa jugadita, que bien busca una posición cómoda para pegarle con ese... En el carril central, el pase ya. Uy, qué bien se ha marchado. Qué golazo de Joseph. Qué golazo del Manchester United. La maniobra extraordinaria de Joseph, que se dejó ahí las rodillas para celebrar el tanto. Sí, la verdad es que es un auténtico golazo. Él se lo cocina y él se lo come. La verdad es que en esa situación, cuando un jugador demuestra esa capacidad de controlar, girarse, levantar la cabeza y ponerla a un ladito con esa malicia, con esa fuerza. Mira, fíjate, levanta la cabeza justo antes de pegarle. Es que es clave, es un concepto clave. Es una de las consignas que hay que decir a... Pelota para Mudu. Mudu que la entrega de cara. Fíjate, ojo, esa presión. Bueno, sale cómo bien se la de jugado, ella. ¿Eh? Cómo se la juega expeditivo ahora el central, aunque se la quitan de manera limpia. Y eso puede complicarle la vida al Gironès, porque armó la pierna Edson y no la metió en el fondo de la portería por poquito. Sí, buen golpeo de este jugador. Está demostrando ser determinante. Y fíjate, ahí Dan Cajal, Dan, el número 8, el jugador de Bescanó, intenta realizar pues esa conducción en una zona muy peligrosa, salida de ese tipo. Ojo con ese balón, la pelota que se la queda o acaba golpeándola como puede, algo incómodo. Charlie Fletcher con el cuerpo atrás, no puede imprimirle potencia, se escapó el balón por encima de la portería. Sí, no veas a Charlie Fletcher, tiene un buen arco para sacar flechas. Bueno, guardianes en la fase defensiva, no está sufriendo nada el equipo rojo. Y bueno, tiene que intimidar algo el cuadro catalán. Tiene que, ya te digo, a base de algún pelotazo, alguna acción a balón parado. Vamos a ver si logra tener alguna ocasión. Agarrón ahora a Joseph, que está siendo sin ninguna duda uno de los destacados de este Manchester United. El balón moviéndolo, el guardameta, bien Lirio. ¡Ojo con el error! ¡Edson! Sí, sí. ¡Gol! ¡Gol de Edson! Que ahí consiguió llevarse el esférico, se anticipó, robó la pelota en un momento clave. Y ojo a la celebración de Edson al más puro estilo Cristiano Ronaldo. Sí, ya hablaremos más adelante de CR7 y de su hijo que está en el banquillo. Bueno, vamos a analizar a nivel conceptual esta jugada. Fíjate, bien Lirio tiene el balón y se lo da a Dan Cajal, que no está perfilado y tiene una presión por detrás. Varias cosas a tener en cuenta. Biel tiene que elegir de entrada, levantar la cabeza y elegir qué compañero está solo. Pero Dan Cajal tiene que ir ganando todos los cabezas de serie. Barça, Atlético, Olympique de Marsella, Madrid han ganado sus partidos. Y ahora parece que el Manchester también va a hacerlo en su grupo. Y bueno, nos esperan unos cuartos, unas semis vibrantes. CR7 es un jugadorazo. Ahora intenta marcharse Edson, que también va camino de... Al menos en este partido está demostrando ser un jugadorazo. Acabó cayendo, le tuvo que derribar ahí a Adiel Heredia, no tuvo más remedio. Ahí lo vemos, poner la pierna y frenar un poco. Cuidado, porque Edson vuelve a querer liarla.
Qué manera de definir ahora de Farrell Silvestre. El balón se estrelló en el lateral de la red, pero ese último amago era de muchísima calidad. No obstante, después le faltó cruzarla, ¿eh? Sí, la verdad es que la acción técnica es brillante, es exquisita. Yo creo que tenía la opción de pase para su compañero Josef. Y bueno, finalmente se decide por el uno contra uno. Fíjate, el amago, ¿eh? Qué clave, ¿eh? Bueno. Con el dorsal 24, ¿eh? A Cristian. Ahora muy bien, echando el cerrojo a Alex, pero bueno, cuidado, bueno, Edson, Edson es un escándalo, ¿eh? Madre mía, cómo se marcha Edson. Acaba tocando ese balón que ya le llega a Josef en fuera de juego. Estaba en fuera de juego Josef y yo creo que también Cristiano Ronaldo. Sí, oye, estamos, Iván, creo, ante un jugadorazo Edson. El balón por la línea de banda. Vemos la repetición, bueno, cómo la pisa, cómo la esconde, cómo se marcha, cómo levanta la cabeza. Ahí está la clave, levantar la cabeza. Ahí está la clave, lo has dicho, Iván. Ese es la consigna más importante. Que ahora la entregó rápidamente para Ayobami, este con Ronaldo. Ronaldo que quiere marcharse, quería meterse dentro del área. Ronaldo que puede cazar ese balón, tira al cañito, qué maravilla para Edson. El disparo se marchó alto de Edson por encima de la portería. Sí, se ha equivocado, por eso se pone las manos en la cabeza, bueno, en la cara, porque sabe que no le ha pegado bien al balón. En esa situación le ha pegado de forma precipitada. Sí, hay que decir también que el Girona Sabat viene de jugar fútbol 7. Y están en fase de adaptación al fútbol 11. No es fácil. Son distancias mucho más largas. Son jugadores que todavía no han hecho el cambio físico. Y en ese sentido parece que el equipo inglés está mucho más fuerte a nivel físico, a nivel de intensidad, incluso a nivel de distancias. Parece que tiene más mamado este fútbol 11 el equipo rojo que el amarillo, el catalán. Bueno, pues vemos el control de Edson. Pistinazo, la caída. González. El balón le llegará a Ronaldo, que en línea de fondo la pisa. ¡Uy! ¿Cómo bueno, se ha marchado Ronaldo? La bicicleta quería irse un poquito más, no había espacio. Finalmente será saque de portería, pero bonito detalle ahora de sí, Ronaldo. Sí, sí, gesto técnico precioso. Fíjate, que uno contra uno. A nivel de concepto, a nivel de consigna para el número 43, Abu, en esa situación no tienes que permitir que se gire. Ahí tienes que... Consigue salir de esa presión y poner un centro que sale rebotado. No obstante, cuidado porque se le lleva Eddie Wright. Va a disparar. Bueno, qué golazo. Qué maravilla. Gol. Gol del Manchester United. Gol de Eddie Wright, que lo celebra también al más puro estilo Cristiano Ronaldo. Encontró la posición para el golpeo, armó la pierna y la metió donde duermen las arañas. Sí, letal, ¿eh? Es un puñal este jugador. ¿Qué malicia tiene en sus golpeos? La verdad es que me está gustando muchísimo este jugador. Jugador de banda. Fíjate, con esa capacidad de hacer daño, ¿eh? Me quedo con ese toquecito antes de pegarle y con la intención de buscar el palo largo con el empeine interior. Bueno, merece celebrarlo porque es un hotel. Es de lobo, ¿eh? Fíjate. Mirada de querer meterla dentro. Vamos a ver. El balón, sí, y el gol. Gol. Gol de Ronaldo, que marca también su tanto, es el quinto y lo celebra como su padre, al más puro estilo Cristiano. Primer gol de Cristiano Ronaldo en este MIC. Y sí, la sí. Celebración, pues bueno. Curioso que todos los futbolistas lo celebren un poco de esta manera, ¿eh? Bueno, al final, claro, es el ídolo normal, de todos, ¿no? Claro que sí. Y aparte tener al hijo de uno de los más grandes de la historia, pues es un lujazo. Y en el torneo también es un lujazo tenerlo, ¿no? Y todos esperábamos quizás que marcara algún gol para ver esta celebración. Un ingrediente más para este pedazo de torneo, que es maravilloso. Nos quedamos con esta mirada, este gesto, ¿eh? Fíjate cómo le pega con ese empeine, que yo creo que iba a puerta ya, ¿eh? Si no le llega a tocar Cristiano Ronaldo, ese balón iba para adentro, porque la mirada indicaba ya que... Que había muy... No se pueden perder esos duelos ya para el día de mañana. Ojo, porque ataca, puede ser la última del partido. Ha taponado bien el guardameta Mark, aunque le cae de nuevo a Malaki. Malaki que quiere girarse en línea de fondo, pisa el balón. El árbitro que no creo que vaya a dejar mucho tiempo más, acabará la jugada y ya. Y el balón que queda en la frontal, el disparo. Ojo a la media vuelta, ahora Tunde intenta encontrar su espacio, no lo consigue. Y el colegiado ahora sí dice que se ha acabado el partido. Victoria del Manchester United, victoria por 5-0, ha sido superior, Alberto. Rápido en el marcador y eso ha mermado psicológicamente al cuadro amarillo. Pero hay que reconocer que el equipo de Omar, de Uriol y de Iván Delgado
Nunca ha bajado los brazos, ha seguido luchando hasta el final y eso dice mucho por parte de los catalanes. Buen partido que hemos visto, buenos goles y me quedo con ese jugador, el número 6, Edson, a tenerlo en cuenta, el centrocampista del Manchester United, mucha calidad, nos ha dejado detallitos de jugador top. Desde luego hemos disfrutado de muchísimo talento en este partido, mucho talento el que hemos visto en la jornada de hoy, la primera de esta